Hola amigos de YouTube, el día de hoy comenzamos este video con una vieja conocida, nuestra querida amiga HP 205 G3 AIO, All-in-One. Pues bueno, ¿se acuerdan que les había comentado yo de la solución de la memoria de SD? Pues estuvo bien, pero como ya saben, Windows 10 siempre se actualiza, se actualiza, se actualiza. Y ya la última actualización era de abril. Pues ya no se pudo actualizar este equipo porque ya no había espacio. Y pues ya realmente el usuario ya se había desesperado. Ya estaba a punto así de regalarla. Y dije, no, 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 no la regales. Tengo un disco duro de sobra y una laptop que me dejaron. Y pues ya no. Ahí está. Y el dueño me dijo que ya, pues ya, prácticamente ya se olvidó de ella. Así que, bueno, entonces le dije, oye, pues mira, tengo un disco duro. Este es el disco duro que traía. Si se dan cuenta, es un SSD de 32 gigas. O sea, 32 gigas, pues no, apenas para el Windows 10, para el puro Windows 10, ¿no? Entonces le pongo un disco, un HDD de 640 gigabytes. De hecho, pues ya la conecté. Nada más hice unas cuantas configuraciones ahí en el BIOS para poderle, porque se trae Windows 7 para Windows Legacy. Se le cambió y pues ya. Aquí podemos ver la tarjeta madre, que es realmente bien pequeñita, pequeñita. Nada más trae un conector SATA. Así que pues no se le puede poner un disco extraíble, porque pues no hay otro para conectarle. ¿Acaso ahí dice SATA? No sé si alcanzan a ver. Ahí dice SATA, ¿no? Pero pues, ¿qué onda con esa conexión? No, no, no es un SATA normal, así que pues no. Ahí está el ventilador del procesador. Y afortunadamente como los dos eran Intel, discos duros, pues digo, pues ya sí funcionó. Así que aquí me está pidiendo reiniciar para los cambios. Vamos a... No ha detectado el disco, el CD, digo, el teclado. O sea, ¿cómo le voy a dar reiniciar si no ha detectado nada de eso? Bueno, ahorita vemos cómo la reiniciamos. Pero bueno, aquí está, es la nuestra querida HP 205 G3 All-in-One. Nada más le pusimos el disco duro, y ese disco duro de 32 GB se lo voy a dejar a la otra computadora por si me reclama el dueño. Pues se le pongo ese disco duro, pero pues como la computadora ya no prende, porque está quemada su tarjeta madre, pues ya no vale la pena. Vemos la hora. Son las 11:30 de la noche. Fue rapidísimo para quitarle. Solo quitamos los dos tornillos que están aquí en la base. Quitamos un tornillo extra aquí. Y le empezamos a quitar de la tapa. La ponemos de cabeza. Bueno, está en la parte sobre una mesa. Y empezamos a quitar la tapa hacia atrás. Nos ayudamos con una tarjeta de plástico para botar los seguros que tiene aquí. Y ya, eso es todo. Se quita sencillamente. De hecho, esta versión bueno, este equipo, como ya les había dicho y no me había fijado en la anterior ocasión, tiene un Windows 10 Pro, pero aquí dice, vamos a ver, no sé si lo alcancen a, ahí está. Ahí dice, no, no enfoca. Academic Version o Academic Use, ¿no? Academic Use, para uso académico. No voy a enfocar, pero bueno. Gracias por ver este video. Es una actualización. Nada más le cambian su disco duro si les toca y listo, ¿no? Ya hay discos duros desde 250 pesos, así que pues, pueden ponerle uno de esos y ya. Nada más resta armar este equipo y listo, ¿no?